ta tu Tuqueña y Javier San Pedro, feliz año. ¡Feliz año! <laughs> que me gustan estas fechas porque te pasas en los días saludando a la gente deseando felicidad, feliz Navidad, feliz año. ¿Hasta cuándo se puede felicitar el nuevo no sé, año? No sé, no sé. Eh, antes sí que había unas fechas pautadas para quitar los adornos navideños. Entonces, ahora ya cada ah. uno hace lo que quiere. Claro, porque, ¿no? claro, te encuentras a alguien el 10 de enero y no. le puedes decir feliz año todavía o ya dices. Yo vaya, creo que ya no. no. Yo creo que la frontera ah, es hoy, ¿no? El día de Reyes ah, es vale, un vale. poco la frontera. Le puedes felicitar por haber superado el fin de año, lo sí. <laughs> sí. Bueno, Javier, eh, San Pedro es doctor en genética y biología molecular, colaborador del país y de este programa. Pero Estupiñán químico, bioquímico y conductor en la 2 de televisión española, de El cazador de cerebros. Yo tenía ganas de de felicitaros el año en clave científica porque es el año eh, internacional de la tabla periódica o sea tendría que haber empezado diciendo feliz año internacional de la tabla periódica hombre, no, sé, no sé muy bien qué significa esto suena un poquito ah, friki para los que eh, hombre, lo es lo es dejamos la tabla periódica como en, en boop sí. bueno, hay, hay que tener hay que ponerse en situación ¿no? de lo, cómo estaba la química antes de la de la tabla periódica que, que fue montando Mendeleev con una con una tenacidad asombrosa. Eh, había elementos eh, de distintas masas. ...con distintas propiedades químicas... ...era como una como un zoológico, ¿no?... Uh -huh. ...como volvería a pasarlo en el siglo XX... ...con las partículas subatómicas... ...pues ocurrió con los elementos químicos... ...y el, el, hay, que, hay que ponerse en aquella situación... ...para ver el, la inmensa unificación... ...que supuso sí. la tabla periódica... ...al ordenar eh, los elementos... Eh, ...por cada uno con un protón más que el anterior... ...en las líneas horizontales... ...y con unas propiedades químicas... ...que hubieran definidas por las, por las columnas verticales... ...porque... Eh, Dependen de la, del número y las propiedades de los electrones de su capa más externa. Fue una unificación tremenda que, efectivamente, como hemos estudiado en el colegio y además, eh, solía estar colgada, sí. colgada en la pared, ¿no? La tabla periódica, pues la, no, no hemos sabido apreciar, nuestra sí. generación no ha sabido apreciar esto. Pues bueno, no, no hemos sabido apreciar ni, ni la tabla ni la química en general yo, 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 yo <laughs> me, me la sabía. Fatal, es que y, ahora yo... lo has explicado muy bien Javier y ¿Sí? me, me, ha, me has eh, ilustrado de, de qué es exactamente la tabla periódica sí. porque yo la estudiaba de memoria y no sabía muy bien por qué sí, hacía. Sí, eso era tremendo no había, sí. profes, según qué profesores, pero sí te hacían entender la cruz del hierro, entonces tenías que decir todos los, la columna vertical de lo que había al lado del hierro y toda la la horizontal de lo que había sí, sí. y claro, esto es tremendo, esto es una forma de enseñar la química que es como aprenderse la lista de los reyes Sí, ¿no? y además con una saludos. imagen injusta que tiene la química lo hemos dicho algunas veces ¿no? en la sociedad pero hombre, la química es verdad que la síntesis química genera todo tipo de moléculas y algunas han sido contaminantes, ¿no? O sea, es... y pero de aquí claro, claro, pues a, 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 a que eso pese más que todos los grandes beneficios que claro. nos ha ido aportando la química en la farmacia, en la, los nuevos materiales La, en la todo, química da cáncer, pero también te lo quita, ¿no? Porque todas las terapias son bueno, mucho más neutro. Quizá la química ha tenido mala prensa, quizá se ha comunicado Ay. mal. De eso vamos a hablar, en, pero antes dejadme que, que os comente noticias de esta semana porque ha sido bastante movidita en el tema de la exploración espacial. Uh -huh, Por un lado sí. está la NASA que ha, que ha logrado llegar a, al objeto celeste más lejano de la de la humanidad, de la Tierra, ha explorado Ultima Thule en una región remota del Sistema Solar y por otro lado los chinos han conseguido por primera vez en la historia posar una nave a lunizar en la cara oculta de la Luna. Dos noticias como muy románticas sí. yo diría, ¿no? porque uno es en los confines de la galaxia y el otro es la cara sí, oculta de la, de la Luna, sí, son bonitas. Sí, leídas de esta manera, sí. La verdad es que eh, tecnológicamente eh, son dos hitos, es decir, es la, la sonda que ya estaba viajando hacia los confines del Sistema Solar, y que, y que la New Horizons, que, que vio Pluto, que llegue tan lejos a miles de millones de kilómetros y pueda fotografiar a un pedazo de tierra que, que en principio tiene la misma composición porque se ha mantenido ahí aislado que, que hace 4.600 millones de años cuando se empezó a formar el sistema solar y eso nos puede dar información interesante. Bueno, esto tecnológicamente es un hito. Eh, lo sí. que implica de competencia hacia una nueva carrera espacial que puede emerger entre. La, sí, sí, y sí. las potencias, pues han vuelto a interesarse por eh, utilizar la Luna como un escaparate de su gran poderío tecnológico, ¿no? Aparte de que la Luna tiene su interés científico intacto. La geología de la cara oculta es distinta de la, de la de la cara visible. Esta es una de las razones, de hecho, por la que hay una cara oculta y otra visible, porque la masa no es exactamente igual en un, en un extremo que en otro. Y pues, sabemos que la composición es distinta, el número de cráteres es mucho mayor en la cara oculta, y hay muchas menos cuencas de basalto, que son estos mares, ¿no? Que de la serenidad, de estas manchas oscuras en la luna que vemos desde la Tierra en la otra cara. Estábamos hablando al principio de la mala prensa que tiene la química en este año internacional de la tabla periódica, estábamos hablando también de estos descubrimientos espaciales que muchas veces se venden de una manera espectacular para que entremos en la noticia y luego pues esa expectativa pues un poco frustrada por eh, no sé la foto por ejemplo que, de, que veíamos de, del último atules el, el último el, el último confín de la galaxia pues era un poco decepcionante no, es, no, no esto no entiendo mucho qué, qué valor tiene qué gracia tiene esta especie de muñeco de nieve no sé cuesta, cuesta mucho yo creo que es muy buen ejemplo muy buen punto de partida para, para el tema que, que proponéis esta esta semana no el tema de divulgar la ciencia no sé qué bueno, es lo más que, complicado Este es el tema que peor se me da de todos los que he tocado en mi vida. Me, ha, me han invitado muchas veces a dar charlas en las universidades sobre divulgación. ¿cómo, cómo pues aquí es? divulgas muy bien, te digo, ¿eh? Sí, pero no tengo nada que decir. No, no tengo ninguna teoría sobre la divulgación. Claro. Hostia, es que bueno. Pues no lo habíamos comentado, no sé pero a mí me pasa igual. Bueno, pues no sé eso... ¿Qué por decir sobre eso? Pues mira, por eso vamos a pedir ayuda a Pampa García, que es física, Exacto. es periodista, ha colaborado en medios como El Mundo, Cool, la revista muy interesante, ahora está trabajando como redactora jefa de la agencia SINC, la primera agencia de ámbito estatal especializada en información científica. Buenos días, Pampa, ¿qué tal? Buenos días, aquí estoy muy bien, muy a gusto con vosotros. Siempre comentamos esas noticias que llegan a, a las portadas de los, de los periódicos, que nos hacen entrar a leerlas con, con avidez, pero luego no siempre cumplen la las expectativas quizá porque nos las cuentan mal, Pampa. Pues yo no sé si es porque nos las cuentan mal. La parte fascinante de la exploración espacial a mí me parece que es algo a explotar. O sea, no creo yo que ahí haya un error en la manera de, de narrar las historias de ciencia es que precisamente todas esas cosas eh, que fascinan que atraen que conmueven pues jo, los que hacemos eh, información sobre ciencia tenemos la yo creo que la obligación de, de explotarlo no eh, a mí eso no me parece que sea un, un fallo luego es verdad que muchas veces pues es decepcionante porque aparte de esa fascinación inicial y del interés eh, que suscita eh, al principio para enterarte de mucho más hay que hay que clavar codos, hay que sentarse sí. y concentrarse en, en lo que uno está leyendo, porque muchas veces este tipo de noticias no son tan fáciles sí. de, 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 de asimilar, hay que, hay que hacer una lectura comprensiva y es, un, es una cosa que nos cuesta un montón de trabajo sí. y eso lo sabemos muy bien a los que hacemos el periodismo de ciencia. Sí, quizás lo que pasa con las noticias científicas es que muchas veces se presentan de manera aislada y mm. la ciencia en realidad es como, como ostras, un, un, una historia ¿no? de la exploración del universo, es decir, falta a veces el contexto, ¿no? O sea, ¿qué implica o qué significa descubrir ese objeto lejano? O sea, las noticias científicas o cosas de genética o seas de salud, ves este estudio que ha salido en ratones, vale, pero ¿cómo ¿Cómo está el...? Y, y... También hay mucha fake news en, en la ciencia. ¿no? El otro día circulaba por internet la noticia, eh, finalmente se demostró que era un, un bulo, ¿no? eh, una noticia que a la momia del faraón Ramsés II, muerto hace más de 3.000 años, le hicieron un pasaporte eh, a principios de los 70, parece que fue en el 74, para poder trasladarlo de Egipto a Francia. Eh, aunque de verdad el traslado fue real eso fue, eso es, esa noticia era real lo que no es real es el montaje del pasaporte con la, Ese, foto, con de la, la foto de la momia es muy bueno o sea, realmente es muy gracioso pero... sí, pues, sí, sí. No, no hay un sistema policial para evitar el fraude científico el proceso de revisión de las revistas científicas no pretende detectar fraude, no, no, no está habilitado para eso sino corregir sesgos conceptuales pedir experimentos adicionales, claro. considerar una discusión de las alternativas es eso es el proceso de revisión lo demás se basa en la buena sí. fe si un experto te la quiere colar como aquel coreano veterinario coreano Juan ah, sí. Wusuk que era un experto en clonación de animales si te la quiere colar es de la cola y eso fue lo que pasó con este no se la coló a Science dos veces y detrás de Science fuimos toda la prensa mundial ¿no? aquí es interesante quizás Pampa también nos puede ella tiene un papel importante como editora de una agencia de noticias científicas muy relevante en España, ¿no? De si, además de informar, la ciencia debería como en principio es una fuente de información muy sólida muy contrastada luchar un poco contra las fake news también ¿no? pues eh, yo creo que hay una cosa eh, que, que debemos empezar a hablar mmm, y además hablarlo muy conscientemente que es como que es como eh, la, la, las algunos medios o incluso mmm, propagadores de bulos directamente gente que se dedica a propagar bulos, bulos está intentando utilizar argumentos científicos para justificar creencias populares tanto sexistas como racistas y supremacistas. Ah, okay. y, y a mí esto es eh, casi lo que más me preocupa, porque al final, bueno, efectivamente lo que eh, tú contabas, Lourdes, el tema de la foto del faraón, al final es una anécdota, eh, eh, está mal que se propague una idea falsa, pero no llega mucho más allá en mi opinión. Sin embargo, leemos hace poco, me acuerdo de, de una, una de las noticias, así que se extendieron bastante en titulares en el año 2018, fue, eh, según un estudio, somos cada vez más tontos. Por ejemplo. Eh, aquello era un, una noticia sacada de un paper publicado en PNAS, en una revista científica de alto impacto. Eh, era un, un estudio que se había hecho, creo que era en Suecia o en Noruega, no me acuerdo exactamente del país, en el que se hacía un repaso de la evolución del cociente intelectual a lo largo de los últimos eh, años. Los, eh, primero, el cociente intelectual es una medida que está muy muy cuestionada. Eh, aún así es cierto que durante el siglo XX eh, aumentaron muchos, aumentó muchos puntos en países donde se ha donde ha habido un desarrollo eh, en cuestiones de salud alimentaria, de educación pública, de, de sanidad, etcétera, de, pues es lógico para claro. que cada vez no. que la gente tiene eh, más capacidad de aprender porque tiene mejores condiciones de vida, pero llega un momento en que se estanca. Sin embargo, este tipo de estudios eh, fueron utilizados sobre todo por medios conservadores estadounidenses para decir es por culpa de la inmigración. Y entonces tú pones cualquier cosa después de la expresión según un estudio. Sí. Sí. y todo cuela, y te lo cuela claro, claro. claro es importante que los periodistas de ciencia estemos atentos a este tipo de, de usos ¿no? de, del según un estudio y atentos también a, a cómo se venden las, las noticias ahora siguiendo un poco el hilo de lo que estabas comentando no está también el otro famoso término que últimamente utilizamos mucho los periodistas divulgadores etcétera el clickbait no uh -huh. el, el, uh -huh. esa especie de anzuelo titular anzuelo para que lo abras abras la noticia vayas a la noticia cuente cómo que por ejemplo eh, cómo diez... Se ha visitado. Las diez cosas que nunca debes comer un martes por la mañana. Exacto, <laughs> por ejemplo, no, pero. ¿cuántas según veces, la ciencia, ¿cuántas según el estudio. Nos informan que han encontrado, yo qué sé, agua en Marte. O, 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 o nuevas partes del organismo humano que entonces, claro, ahí dices, ay, acaban de descubrir como un nuevo órgano dentro del ser humano y tal. Y luego, seguro que eso, bien explicado con letra pequeña, pues no es tan espectacular o no de esa manera que te lo cuentan, ¿no? Sí, la ciencia también te toca aprenderse un poco. Claro. Porque, pero, y es verdad que a veces hay titulares que, que pueden ser un poquito más exagerados de, de lo que en realidad merecen. Um, yo hablo del clickbait, afecta a, a todo el periodismo a todo. en general, es claro, que, a y, y a, el punto absurdo está llegando a unos extremos que dices, y mira y redes sociales y a ver quién la dice más grande, no y a ver quién es más original, quién es más simpático. Pero cómo no, si es que queremos que nos lean, y estamos uh -huh. compitiendo en los medios digitales con noticias eh, que venden a veces mucho más y en las que bueno pues no, no hay por qué tener tantísimo cuidado o, 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 o pues en esas secciones no se tiene tanto en cuenta el súper rigor con el que nosotros queremos informar como periodistas de ciencia ¿no? entonces es una competición un poco desigual entonces un poco en defensa, no en defensa del clickbait en absoluto, pero en defensa de, 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 el, el, de, titular, de la seducción. Es que tenemos que seducir. De titular las informaciones. Claro, que, hay que titular, hay que titular lea, seduciendo. Lea esto. Yo esto creo, ¿no? es que, a ver, los que nos dedicamos a esto es que nos encanta, ¿sabes? Y, y realmente, yo os lo digo convencido, o sea, la principal fuente de información actual que hay en el mundo es la ciencia. O sea, no puedes considerarte una persona eh, culta sin saber ciencia, no puedes intentar abordar problemas globales sin información científica. Entonces, nosotros le damos una trascendencia para la vida de las personas, para, el, para la mejora del mundo a la ciencia mucho mayor de lo que la, la sociedad le da y por eso creo que a veces somos muy efusivos intentando transmitir que le debemos hacer prestar más aten atención a la información científica. Entonces yo no creo que estemos exagerando no, yo tampoco. tanto. Yo creo que hay una parte de muy importante también que es eh, qué elegimos contar. Los, los periodistas de ciencia al final somos pues como eh, comisarios de, de información. La Ajá. gente eh, deja de estudiar ciencia en el colegio o en el bachillerato mm. y después ya su acercamiento a la ciencia es o a través de libros de divulgación o programas de tele y de, o de radio como este o, o en medios digitales es decir ya a través de los medios de comunicación ya normalmente no hay un, un estudio de ciencia o un interés eh, específico que a la gente le haga devorar eh, ciencia como, como si devoran el cine o devoran música no es, es otro tipo de consumo entonces los periodistas de ciencia estamos seleccionando, que a mí me parece una responsabilidad tremenda, eh, sí. seleccionando cada semana de lo que nos llega de las grandes revistas eh, científicas y de las notas de prensa de centros de investigación y de universidades. Seleccionamos qué queremos que llegue al público. Sí, eh, eh, eso a mí me. a mí hay veces eso que es cuando me tiemblan un poco las piernas. Realmente ¿no? es que no, eh, nuestro, y entonces también te tiembla también las piernas. Nuestro principal trabajo es no publicar el 99% de claro. lo que sale. ¿no? Estamos tomando ahí una decisión. Muy importante, que es que, que 1% de la información científica que se produce a diario eh, elegimos, como dice Pampa, eh, propagar. ¿no? Una, una pregunta que os hago los tres como, como divulgadores científicos que sois, eh, ¿qué se está haciendo mal que, o qué error? Se está cometiendo a la hora de explicar algunos asuntos relacionados con, con temas científicos. Estoy pensando, por ejemplo, en el cambio climático, ¿no? eh, que cuesta, cuesta arrancar un compromiso cuando la, la divulgación científica lleva años eh, explicando la situación en la que estamos y que no podemos continuar, pero. No, no se consigue ese compromiso mayoritario no sé si es un error de comunicación si estamos ya un poco eh, se nos ha endurecido la piel con este tema y cuesta mucho ya mm, que nos entre yo desde la perspectiva de la divulgación yo creo que quizás somos un poco inocentes a veces pensando que la gente reacciona a la información objetiva que le demos y pasa en cambio climática o pasan pseudoterapias pasa en otros aspectos eh, lo que todos los psicólogos que hacen vigebro economics y que economía conductual te dicen es que la gente reacciona por emociones, reacciona eh, por, por otros aspectos, no por tener una información más contrastada o menos. Entonces, la manera como se ha explicado que el cambio climático eh, es por el efecto invernadero y que hay más CO2 y que eso aumenta. Toda esta información, que a los científicos nos la creemos porque sabemos que está contrastada, mmm, somos un poco ingenuos pensar que esto va a generar un cambio en, en las actitudes de, de las personas y deberíamos ser un poquito más tramposos quizás o utilizar otras estrategias más de, de emociones no sé se me ocurre sí, esto a, a tu el a conocimiento tu pregunta. el conocimiento en sí mismo no basta para una acción social ¿no? un, un excelente ejemplo es que yo no creo que haya un solo una sola persona en el planeta Tierra que no sepa que fumar es malo uh -huh. pero seguimos fumando o sea que no es porque no sepamos que es malo, es que seguimos fumando. Luego hay, hay una cosa que yo me acuerdo que discutíamos hace unos años en Manchester, en una de estas conferencias de periodistas científicos europeas. Eh, entonces, un, periodistas británicos, eh, con muchos años de solera allí en su país, decían que, según un análisis que habían hecho ellos, tenía mucho que ver... La, 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 el catastrofismo, o sea, como que la gente está anestesiada y que, total, el cambio climático ya está aquí y que más da porque ya no podemos hacer nada. Y que esa visión, o sea, yo no, no sé si la comparto o no, ¿eh? pero me, la lanzo porque me pareció interesante, que esa visión catastrofista y, y además de machaque diario que le estamos contando al, al final al lector o al oyente todos los días lo mismo, que es como que el apocalipsis ya ha llegado, ya está aquí, no. así que, total, ¿qué más te da a ti si, si no vas a poder hacer nada contra él? ¿no? Quizá ofrecer una información en la que que mmm, se interpele a, a la sociedad a hacer algo para, para frenarlo, porque todavía se puede parar, porque todavía hay cosas eh, que mejorar, porque mm. eh, algo ponerlo, poner una opción en positivo podría ser quizá Mejor y coincido completamente en que el tema del emocional es, es clave en, sí. en este uh -huh. tipo de información. Da igual los datos que te den, porque te están pidiendo hacer un sacrificio al final. Claro. O sea, esto es una pérdida de privilegios. Eh, sucede cada vez que nos cuentan una uh -huh. información en la que tenemos que hacer algo que nos fastidia, porque yo prefiero no tener que, yo qué sé. Prefiero no reciclar porque es un rollo, ¿no? Sí, o sea, claro. es que no no es verdad, prefiero reciclar. Que nadie... hacen campañas de publicidad las ponen a prueba ¿no? y ven que los claro. mensajes positivos funcionan mejor que los mensajes negativos. Es decir, claro. si fumas, te pasará esto, funciona peor que si comes sano, te pasará esto positivo. Entonces, aplicar un poco. Pues eso es una, una lección, a aplicar en, en el tema de la divulgación de, de la ciencia, una, una asignatura muchas veces pendiente para, para vender mejor la, las cosas, como también en la educación, ¿eh, Pampa? En la, en la educación también es una asignatura pendiente, esto de, de interesar o, o de venderla, como, como empezábamos hablando de vender la química mejor, uh -huh. para, por, por poner un ejemplo, vender la ciencia y, y la importancia que tiene la ciencia en el, en el relato cotidiano de, de, de todos, ¿no? Pues una cosa, hablando de química, eh, un reportaje que hemos publicado esta semana en SINC eh, tiene un dato muy curioso, que es la, que la tabla periódica más grande del mundo está en la fachada de la Universidad de Química de la Universidad de Murcia. Así que Así felicidades. Que, dicho a que era, dicho que sí, de dicho queda, dicho queda. No verdad. podía yo dejar de decir es eso. marcar paquete, ¿no? El tema de la educación, ah. yo aviso de que yo eh, no he pisado en mi vida un aula excepto del otro lado, ¿no? Del lado de los alumnos, con lo cual tampoco me atrevo a hacer grandísimas informaciones porque creo que es un terreno donde, pues, eh, la opinión... Eh, sí. se, se lanza muchas sí, veces con mucha, mucha, mucha alegría. Sí. Lo mucha que problema. sí que creo, de, pues de, por todos los estudios que he podido leer eh, como periodista sobre educación científica, es que hay algo que, que no se está haciendo muy bien, el tema de dar la ciencia eso, como una, un saber cerrado, como un saber completo, como un saber casi religioso, sí. eh, que eso yo creo que es algo que hemos estado haciendo mal y además con ese entusiasmo. La ciencia es divertida, interesantísima, te tiene que gustar por narices, es de listos, es de... Gente genial, es de gente brillante. Creo que estaría muy bien que tomáramos conciencia de que debemos comunicar la ciencia como pues es una construcción que nos acerca a, al mejor conocimiento disponible de la realidad, eh, en la mayor parte de los casos, que, que no hace falta ser especialmente brillante ni listo para entender la ciencia ni para interesarse por ella. Y que además está en constante evolución, que es que no tiene la verdad absoluta. Y eso es inherente a la propia ciencia. Muchas veces nos encontramos con, con ese tipo de opiniones, ¿no? De, pues es que hace 10 años nos decían que no podías comer más de un huevo a la semana y ahora sí. sí. Y entonces las sardinas eran malas y ahora son buenas. ¿Y por qué antes. Es... No se podía tomar café y ahora un café al día larga la vida. Claro, y ese tipo de verdades absolutas. Eh, desinforman sobre el propio proceso científico, que Exacto, es algo que la gente o sea, no conoce. La gente no bien. sabe lo que es un peer review, la gente no sabe lo que es una revisión por pares, no sabe cómo funciona la, el proceso científico, no sabe que son los propios investigadores los que se revisan unos a otros, que hay piques entre grupos de investigación, que hay intereses, que hay un mercado editorial eh, de, de las grandes editoriales científicas. Todo eso a mí me parece apasionante y contar el proceso creo que puede enseñarnos más de la sobre la propia ciencia que, que el propio resultado ¿no? muy pues, bien expresado y, y totalmente sí, tomamos ahí, tomamos <laughs> que esto nota. Me dijo, es que, es que orgullo Bravo. No, no podemos ir a más pampa garcía física periodista redactora de jefa de en la, en la agencia zinc muchas gracias por venir ha sido un placer escucharte gracias hoy. a vosotros y javier san pedro pérez tu un placer y hasta la próxima hasta, hasta dejaré de estar con vosotros hasta pronto trip here on my phone but who i am is in these episodes so don't you tell me that it's just a show